Notas. Interesante. Zaidi, aquí no hay más que monstruos e insurgentes, ¿verdad? Mole pensarse en luchar por estas rocas. Por la torre. ¿Entiendes por qué la construimos, no? Era nuestra última esperanza. El clavo ardiendo, hay que agarrarnos para encontrarla. Pero nunca funcionó. La anomalía interfería demasiado y sin la frecuencia. Era imposible de rastrear. Los insurgentes acabaron apoderándose de ella, masacrando a todos sin saber siquiera para qué servía. Aún así, seguís intentándolo. ¿Por qué?
Parecen informes antiguos. Thank you.
El fuerte está despejado. Mejor me voy antes de que se reagrupen. Zaidi, estaba dándole vueltas a algo. ¿Nadie intentó sobrevolar la anomalía? Pues claro que sí. Hace tiempo, cuando aún teníamos cacharros que volaban. Y cayeron como rocas cuando los sistemas palmaron. No se puede pasar por encima de la anomalía, ni por debajo o de lado. Solo puedes esconderte en el barro y rezar para que... Dunham, veo la torre de radio. Que tu gente esté lista para acceder al teleférico y mandar a Zaedi. Cuando des la orden, mutación. Un diario. Una especie de escrito. Thank you.
Capitana, he liberado el teleférico. Es tuyo. Outrider, si la frecuencia funciona, si la torre nos lleva hasta la señal, si podemos contactar con las flores. No hace falta que diga que esto podría cambiarlo todo. Paso a paso, Doc. Primero asegurémonos de que llegas de una pieza. Sí. Te lo agradecería. Espera. La señal es... demasiado lejos. Con interferencias de la anomalía no hay coordenadas, pero tengo una dirección. ¿Qué pasa? Puede que esté en el bosque o incluso más allá. ¿Qué me ocultas? Nunca nadie ha vuelto del bosque con vida. Ya, me imaginaba que dirías algo así. Escucha. ¿Oyes eso? Hay algo en la señal. Sea, no lo hagamos esperar. Jakub, prepara el furgón. Nos vamos dirección al bosque. ¿Bosque? ¿Cómo no? Conducir hacia territorio desconocido y respirar un hongo que licúa los órganos es algo que me apetece hoy un montón. Si me dieran una moneda cada vez que... ¿Qué tal si apagamos la radio un ratito? No me importa que esa secta te fríes el... Tienes tareas pendientes, búscate una. O vas a desear que no te hubiesen rescatado. ¿Sabes toda esa gente que estaba desaparecida? Los poderes y lo que puedo hacer no tiene ningún puto sentido. ¿Alguien ha estudiado las mutaciones? ¿Entender por qué o cómo? No tenemos demasiadas oportunidades de estudio. Solo tú te has ofrecido. No me ofrecía. Sé de alguien que ha ahondado en los secretos de los que son como tú, pero... a la fuerza. Es una mutación que deja un gran rastro de experimentos a su paso. Lo llaman el alquimista. Ambos bandos están al margen, pero tiene un laboratorio en algún lugar de las montañas. Si vas a buscarlo, ten cuidado. Claro que, por supuesto, me encantaría saber qué te encuentras. Me apunto.
Dime dónde. Aún me interesa todo lo que puedas encontrar sobre ese alquimista. Se supone que actuaba desde un búnker escondido cerca de la torre de radio ocupada por los insurgentes. Entraría en erupción. Es una locura. Meterse en el bosque. Una auténtica locura. Vas a morir, Abraham. Este es un movimiento inesperadamente positivo. Una dirección de la señal. Jamás había estado tan cerca. El alquimista está en algún lugar de la cima de las montañas. Pero me preocupa que consigas encontrarlo. Sospecho que juega con fuerzas más allá de su control. Es increíble, Outrun. La frecuencia de tu mano. Ya he perdido la cuenta del tiempo que llevaba buscando esa señal. Necesito hacer esto, o por lo menos he de hacerlo por Jane. Antes pensaba que las trincheras eran frías. No sé cómo pueden aguantar aquí estos soldados todos los días. ¿Alguna vez te preguntas si seguimos? Tiemblo al pensar que hicimos en vidas pasadas para... Aquí no se puede estar más a gusto que esto.
Parece el búnker oculto del que me habló Zaedi. El alquimista estará cerca. Prisioneros como ratas de laboratorio. ¡Qué sorpresa! Oye, Zaedi, ¿qué más me puedes contar del alquimista? Hace un par de años me topé con unos informes ocultos. Por lo visto, el presidente Nyberg financiaba los experimentos del alquimista. Esperaban que crease un arma para combatir a los insurgentes. Pero sea lo que fuere que fabricó, asustó a la ETA. Eran informes ocultos. Con detalles clasificados. El alquimista se pasó años experimentando con la anomalía. Capturaba soldados, los crucificaba bajo la tormenta, para que la anomalía les entrase hasta por el culo. ¿Para convertirnos en mutaciones? ¿En armas? No. Creo que al final trataba de entender cómo invertirlo. Buscaba cómo volver a ser humano.